Cali, Colombia. Sufrió una fuerte arremetida por parte de las fuerzas del Estado, donde varios jóvenes cayeron víctimas de la sevicia, del odio, de la clase, de todas esas cosas que nosotros los artistas, y sé que todos ustedes, rechazan contundentemente. Ese 3 de mayo, junto a mi hermano Alejandro Sinceja, estábamos compartiendo con la gente allí, y de chimba, no nos mataron. Ante esa realidad, surgió una canción desde el corazón, por esas víctimas que cayeron en el paro nacional y por todos los caídos en toda esta lucha histórica, los que resisten. Let's go, baby. Si les gusta el rap hardcore, me van a regalar esas manos en el aire. Esto es hip hop desde Siloé, Cali, Colombia, parceros. Sí, listen. No digas que son maleantes, guerrilleros, terroristas. Solamente son jóvenes y sueñan con ser artistas. Ir a la universidad y ver que el mundo es más grande. Crear tú así, trabajar, darle un techo a sus padres. Que sus madres los trabajen más en casas de familia. De esas personas viviendo por nada las humillan. Que sus viejos se relajen, desde niño han trabajado. Y es justo que su tiempo pueda ser recompensado. Tal vez genera sospecha por mi pelo y sus tatuajes. Pero la constitución dice que somos iguales. Tus derechos son los míos, pero eso de nada vale. Si a la hora de la verdad disparas armas, tú celebras su desgracia y engrandeces al verdugo. Crees que tus privilegios se hacen más de lo seguro. Y aunque con ambiente creciendo son más fuertes, te lo juro. Porque esta realidad no ve casi un ser oscuro. Y seguimos resistiendo, pero es que así nacimos. La historia un día dirá que los pobres nos unimos. Y que tomamos conciencia de la vida en que vivimos. Y que por el bien de todos frente a ti no lo rendimos. Del puente de las mil luchas hasta Puerto Resistencia. Desde Loma Dignidad hasta la cortada fuerza en él. Valle y Melende representan en el paso del aguante nuestra Cali. Más allá en el oriente, Puerto Madera y Calixto. La luna en la autopista con el puño arriba, el grito amor. Para si lo ve en la nave su gloria. Y para los que resisten, respeto ya. El puente de las mil luchas hasta Puerto Resistencia. Desde Loma Dignidad hasta la portada fuerza en el sur. Está un Valle y Melende representan en el paso del aguante nuestra Cali. Más allá en el oriente, bienvenido a Apocalipso. La luna en la autopista con el puño arriba, el grito amor. Para si lo ve en la nave su glorieta. Y para los que resisten, ¡no, baby! ¡Yo! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Mucho balazo! Lenguaje Rock TV está presente en los festivales nacionales. Ya hemos estado en Bogotá, ya hemos estado a lo largo de estos años en el Fiura, y este 2022 nuevamente estamos en el Festival Internacional Unirock Alternativo 2022, por sus siglas, el Fiura. Presentes, estamos escuchando la música, los diferentes ritmos que se mueven en el Pacífico, y prima, por supuesto, el rock y el metal. El señor metal, Ken Cali, se hace presente y magnánimo. Este es un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estos dos días para todos ustedes, haciéndole la invitación para que nos sigan las diferentes redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Nos encuentra como Lenguaje Rock TV. ¡Bienvenidos! Esperamos que se gocen este programa. Síganos en todas las redes sociales, denle me gusta y también compartir. Continuamos en el especial del Fiura de Lenguaje Rock TV. Síguenos en todas nuestras redes sociales así. Lenguaje Rock TV nos encuentra en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Vean todas las entrevistas que tenemos para ustedes. Son excelentes. Acompáñenos del me gusta compartir para que lleguemos a mucha más gente. En este especial tenemos, de fondo ustedes pueden ver la tarima de Radiónica. En este momento está tocando el Pro.
este señor que hizo parte, o que hace parte todavía, de Don Palabra. Y ahora vamos con otra banda que hace poco se bajó de la tarima principal. Estamos hablando de los señores de Delirio. ¡Delirio! Bienvenidos a Lenguaje Rock TV. Quiero que cada uno se presente con su nombre y pues de que le dé la bienvenida a todos los televidentes de Lenguaje Rock TV. Hola, mi nombre es Carlos, soy el tecladista de Delirios y bienvenidos. Hola, yo soy Cory, el cantante de Delirios, y un placer tenerlos acá. Hola, yo soy Arcos, el bajista de Delirios, y estoy muy emocionado de que estemos acá. Hola, soy Juancho, baterista de Delirios, y un saludo a Lenguaje Rock. Hola, mi nombre es Miguel Delirio, soy el guitarrista y compositor de la banda, un saludo. Bueno, señor Miguel, cuéntenos un poquito brevemente, en este cortico tiempo, de dónde viene la banda, qué tienen para mostrarle a todo el público caleño y por supuesto al nacional e internacional, porque nos venden de otros países también. Claro, la banda viene de un grupo de amigos que quiso hacer música, nos gusta mucho el arte y quisimos innovar un poco el género de acá, que era más que todo punk, entonces sacamos un género independiente. También quisimos relacionarlo con las flores, eso es lo que queremos ofrecerle al mundo como tal. El hecho de que queremos romper estereotipos de que todos somos hombres, pero igualmente nos vestimos siempre de rosado, colocamos las flores. Y el delirio no es solo por el estado mental, sino también por las flores. Es algo muy importante en nuestra banda y característico. Una propuesta bastante interesante. Cuéntenos un poquito cómo lo recibió el público caleño, qué expectativas tenían antes y ahora qué expectativas se quedaron después de bajarse de la tarima. Bueno, la verdad quedamos muy emocionados por el recibimiento del público. Creímos que iba a estar más vacío, pero la verdad estuvo lleno, entonces nos gustó mucho. Y el público muy movido, saltando, gozándola, entonces mucha alegría, la verdad. Correcto. Bueno, para toda la gente que los está viendo en este momento, ¿qué propuesta tienen para mostrarle que tengan este año o uno de sus álbumes EP, lo que tengan para mostrar y dónde lo pueden encontrar? Bueno, aproximadamente en diciembre sacaremos nuestro primer álbum, se llama El Jardín de Apolo. Por el momento pueden encontrar en YouTube Historia de una Flor de Delirios, así lo pueden buscar, pero estén atentos que va a salir próximamente el álbum. Delirio, ellos vienen desde... ¿Desde Cali? Excelentemente para todos ustedes, Lenguaje Rock TV presente en El Piura. ¡Qué chimba, qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Esto se llama Baja la Mina! ¡Hey, hey, hey! ¡All right! ¡Take it easy, my friend! ¡Este es el sonido de la severa matacera! ¡Desde Bogotá, Colombia! ¡Una energía positiva para toda la gente aquí en El Piura! ¡Escucha! Con cuánta gente tienes que acabar para ser más fuerte tu imperio. Sigue gastando el dinero en seguridad y armamento, cabrón, cuando la única seguridad es que el pueblo se está muriendo. ¿Cuánto más tiempo vas a comparar los recursos del subsuelo? Y tus acciones suben sin parar. Te sientes rey de los cielos mientras el agua se acaba y están ardiendo los cerros. Nos vendes el patrimonio, ladrón, que por derecho ya es nuestro. A ver, yo quiero ver las palmas de toda la gente arriba, Cali. Sangre verde y esmeralda se han robado la esperanza. Sangre blanca, cocaína y un gobierno que asesina. Oro negro bajo el suelo y arriba un pueblo que está sufriendo. ¡Chino! ¡Ya vino a bailar ska aquí al Fiora esta noche! ¡Cuánta riqueza vive en los bosques! ¡Territorio sangra la tierra! Ya no pretendas ser un redentor si tu negocio es la guerra. Igual que la cocaína, que también patrocina, mientras bajo la mina los sueños de un hombre. ¡Hoy es el mundo! ¡Todo el mundo arriba! Respeto por los derechos naturales, suma paz resiste por los humedales. Respeto por los derechos naturales, suma paz resiste por los humedales. Respeto, respeto, respeto. Respect. Sangre verde y esmeralda.
Seguimos en Lenguaje Rock TV. A esta hora, una de las grandes invitadas, una amiga de la casa, la maestra Aida Hudson. Queremos preguntarle sus expectativas, lo que ha visto en ya día y medio de lo que ha sido el Festival Unirock Alternativo. Y también ayer tuvimos una gran sorpresa. Yo, por lo menos, esperaba verlos en vivo y ayer tuve el placer de verlos. Estamos hablando de Under Threat. Bueno, primero muchas gracias a Lenguaje Rock, siempre ha sido un amigo del rock, del talento nacional, ha abierto sus micrófonos, sus redes a esto, entonces muchas gracias. ¿Qué te digo? Mucha diversidad, ha sido una semana riquísima musicalmente, donde hemos encontrado proyectos de folclore, de fusión, de digamos músicas del mundo, lo que dicen que son estas funciones con jazz, hip hop increíble, rock and roll. Y obviamente, sí, tengo que decirlo, no porque trabajen conmigo ni nada, pero Under Threat creo que ayer demostró en esta tarima porque es de las bandas más icónicas del metal colombiano con el nuevo disco. Ayer lanzamos, de hecho, en simultánea, acá en vivo, por primera vez, uno de los últimos sencillos que hace parte de Impermanence, y al tiempo se lanzó en redes sociales y bueno, en todas las plataformas, entonces fue increíble. Pero más allá de lo que a mí respecta, ha sido eso, encontrarme con ustedes, con los amigos, con los gestores, con gente de Panamá, de Chile, de México, de Perú, de Ecuador, de toda Latinoamérica, viendo lo mejor del talento nacional. Completamente. Ahora hay que decirlo, y lo conversábamos ahora detrás de cámara, después de Under Threat es como que la gente se activó hasta el final, incluso del aguacero. A usted no le tocó, afortunadamente, a algunos que tenemos ya el malestar, ¿no? Se nos acerca la gripa, pero valió la pena. La AA, otra banda que rompió el escenario al final. Mira, yo conozco la AA, tengo la fortuna de ser amigo, como yo creo que esta industria me ha dado grandes amigos como ellos, gente talentosa, disciplinada, entregada, responsable con el mensaje, coherente con el mensaje. Y anoche, no por eso ni gratis también, no por ser tan buenos, sino porque son excelentes, son increíbles, cerraron la tarima del Fiura, creo que dando un show increíble, con estos matices que tienen de protesta, de molotov, de rock and roll, de todo lo que son. Los quiero mucho y soy muy afortunada también de tenerlos tan cerca y haberlos podido disfrutar también acá en el Fiura. La logística del Fiura, impecable, tenemos que decirlo. Pero, ¿qué es esa cosita que usted quisiera que trajéramos de otros festivales a nivel nacional o referente al público? Yo sabes que sí siento que creo que realmente lo único que le puede hacer falta al Fiura, como lo tengo que decir, es presupuesto. Porque es increíble como Javier Devia y todo el equipo de la Corporación Rala Culebra, con este presupuesto que es, ¿no?, un poquito acá, un poquito allá, hace un festival de esta calidad y de esta calidad con cariño. Si ustedes ven el color, el puff, eso uno lo ve de público y asistente, divino, ¿no? Es que tiene que ser, cada detalle cuesta. Entonces, ¿yo qué le hace falta al Fiura? Presupuesto. ¿Qué me llevo yo del Fiura desde el año pasado que pues estoy viniendo? ¿Cómo son magos para hacer todo tan, como usted dijera, como tan sincronizado? Es una familia, la Corporación Rala Culebra es una familia. Ricardo con la logística, Diomedes, Luz, Paola, o sea, y obviamente en cabeza de Javier Devia, a quien quiero mucho y le tengo toda la admiración y todo el respeto. Gracias, Javi, por además por invitarnos y dejarnos disfrutar de esto. Aida, ¿dónde la encuentra en redes sociales? Y una invitación para que la gente siga conectada al Lenguaje Rock. Bueno, todas las personas que les gusta el rock, la música y que apoyen lo nacional y se ufanen de apoyar lo nacional, de ser rockeros, tienen que seguir las redes del Lenguaje Rock. Mis redes, iHod en Instagram, Aida Hudson Gómez en Facebook, Día de Rock Colombia, Emergente Convergente, y recuerden que el rock es nuestro. Aida Hudson en Lenguaje Rock TV. Siempre, gracias. Yo los beso y los abrazo. We'll be right back.
Es un puto orgullo estar esta noche aquí en el Festival Fiura, acompañadas de todas estas grandísimas bandas. ¡Muchísimas gracias! Y seguimos aquí en Lenguaje Rock y ahora con el invitado que no podía faltar, el dueño del aviso, como dice Brian, Javier Devia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo está la emoción en este momentico? Gracias, bonito, bien, bienvenidos. Estamos felices, ya digamos que hoy es el segundo día del festival, todo avanza bien, en normalidad, esperamos que la gente, ya que se desaparece nuestro Ra-Sol, empieza a caer las aves nocturnas para ver a Nervosa. Hablaste de Ra, ¿cómo fue la presentación anoche de Ra? Le fue bien a la banda, le fue bien, estuvo bueno, está el festival de ellos, de la casa y... Pues se notó definitivamente, todavía el público tiene esta memoria y estuvo muy bueno, muy bien. Sabemos que el Fiura es un festival que haces con luchas, con sudor, con lágrimas, así ha sido por 14 años. Vos nos dijiste hace poquito en una entrevista que apenas termine Nervosa, arranca el Fiura 15 años. ¿Qué te queda para el que viene? No, realmente es un tema que estamos todavía planeando. Hay cosas avanzadas con muchas agrupaciones ya, pero creo que los 15 años los vamos a hacer de una manera diferenciada, con una parte invitacional muy fuerte de bandas a nivel nacional, también internacional, y bueno, sorpresa de headliner cada día. O sea, es como es lo que vamos a tener, mejorar la zona de experiencia, mejorar todo eso que, pues, que hemos visto crecer año a año, pero lo que sí puedo asegurar es que va a ser un festival inolvidable. Pregunta ahí de chismoso, ¿por qué este año el festival está encerrado? Iba a venir presidencia, entonces para poder realizarlo me exigieron ciertas cosas, entre ellas un encierro de malla, ya, como eso. Listo. Bandas que recomendás de que tocaron aquí los dos días, que le recomendás a la gente de Lenguaje Rock. Uy, no, que... No, ¿por qué haces esto, man? Es muy difícil. No, todas las bandas locales están increíbles. Esa curaduría nos salió muy bien. La de los jurados. Me encantó una banda de Popayán que se llama Hermano Lobo, la vio, banda radiónica. Tremendo, tremendo. Te la recomiendo. ¿El próximo año podremos decir que va a haber audiciones otra vez 4 días? Espero que sí. Ese proceso siempre está dando sus frutos. Siento que nos da ese pequeño impulso que nos hace falta, que nos hacía falta, como de estos preparativos para que las bandas empiecen a tomar en calor todo lo que es la tarima. Está funcionando y yo creería que vamos a tener las audiciones. Para terminar, redes del festival de Javier Devia, el Raco la Culebra, de todo lo que querás decir en Lenguaje Rock. El Fiura es muy fácil, @Fiura o @UniRock, y ahí van a caer las mías, Javi Culebra, en todas las redes sociales, y ahí estamos conectados. Antes de irnos, Javier, felicitaciones, un festival que no tiene nada que envidiarle a los demás del país, solamente lo que nos decía ahorita Aida Hudson, falta que los de arriba le den un poquito más de billetico al festival y podemos hacer un festival que tranquilamente convoque a mucha más gente. Sí, total, esperemos, para eso se trabaja año a año. Listo, Javi, muchas gracias. Dale, seguimos aquí en Lenguaje Rock con más entrevistas. We'll be right back.
los árboles se enojan con el viento. Debajo están las hojas, van muriendo. Los we'll be right back.
están? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, Cali. Gracias, Fiura. Es la primera vez que estamos acá en este festival en Cali, algunas veces. Gracias por escucharnos, por abrir sus oídos. Bueno, fue un viaje largo, pero valió la pena. ¿Cómo estamos? ¿Qué, cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lenguaje Rock TV sigue presente en el Fiura 2022, hablando con las bandas, mostrándoles a ustedes un poquito de lo que se vive aquí en el ambiente del Fiura, en este festival que se ha vuelto uno de los más importantes, si no el más importante, del suroccidente colombiano. Y a continuación les presento a los que están acompañándonos desde Pasto. El rock se mueve en Pasto fuertemente, gran fanaticada. Nos siguen también desde Pasto para que usted también nos apoye y esté viendo a los cantantes, artistas que se presentan desde Nariño. Ahora me acompaña por aquí Juliana. Sí, Juliana Chamorro, de Las Tres Piedras. ¿Su instrumento? Mi instrumento, tengo dos sintetizadores y hago también la voz y escribo las letras de las canciones. Y por acá me acompaña... Alex de la Cruz, integrante de Las Tres Piedras, bajista. ¿Cómo vivieron ustedes el antes y ya sobre la tarima? ¿Cómo se vive? ¿Hacen algún ritual antes de presentarse ante el público? Bueno, nosotros creemos como mucho en el ritual que traemos desde Pasto. Simplemente es el de compartir. Por eso nosotros nos llamamos también Las Tres Piedras, porque significa para nosotros ese lugar de comunión, de la gente, del diálogo. Y justamente eso es lo que nosotros damos siempre que nos presentamos en vivo. Digamos, una comunión, un diálogo con la gente, y eso es lo que sentimos ahora en Fiura. Muy bonito volver como que a mirar a ese público muy joven también, y pues nada, felices de estar aquí en esa invitación que nos hizo el festival. De hecho, al final de su show se vivió como que la gente quedó con ganas de más, pero claro, uno dice, el tiempo de los festivales es corto, es muy limitado, hay que respetar el tiempo de los demás. ¿Ustedes quedaron también con esa sensación? Claro, nosotros habíamos preparado el show de los 30 minutos, no sé, de repente como que nos explayamos un poco más, como hablando, interactuando, pero eso hace parte también de nuestra idea de Las Tres Piedras, de la tulpa, que es como compartir más allá de la música, sentimientos, emociones, y ya, no nos falló pues el cálculo, nos falló pues el cálculo ahí, y así es. Bueno, la gente dijo otra, pero en esta ocasión no se pudo. Contémosle un poquito a la gente que estamos preparando, qué tenemos de álbum, EP, demos, si lo tienen, para toda la gente, y que dónde los pueden buscar. Bueno, nosotros nos encontramos en todas las redes sociales, entonces nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Deezer, en iTunes, también en YouTube, estamos en Spotify, como lastrespiedras.band, en las redes sociales y Spotify Las Tres Piedras. Allí pueden encontrar distintas clases de músicas que hacemos, entonces el primer EP que es Aves también, y el nuevo EP que lo estamos lanzando al transcurso de este año, apenas vamos dos canciones de allí, así que poco a poco vamos a ir lanzando también las demás, son seis temas, así que dos ya están subidos, entonces Arisa y Luna de Octubre para que todos lo vayan a escuchar. ¿Qué canción ustedes recomiendan para que la gente los empiece a conocer? Bueno, pues Luna de Octubre ha sonado bastante, es una canción como más calmada, tiene un mensaje bien bonito pues en torno a los sentimientos y las emociones de las personas, pero Arista es más enérgica, yo creo que pues depende de qué es lo que quieras escuchar, si quieres escuchar algo suave o algo como más enérgico que sería Arista, ¿no? Las Tres Piedras presentes en Lenguaje Rock TV. Tiempo es corto, así que continuamos. Es un placer estar acá. Esta canción la estamos lanzando hoy. Es parte de nuestro nuevo álbum Impermanence, que sale en noviembre. La primera vez que la tocamos en vivo. Se llama Ephemera. We'll be right back.
Yeah.